¿Tú qué te encuentras una vez más dando vueltas y dando vueltas en el mismo lugar? Yo te vengo a decir en el nombre poderoso de Jesús que es el tiempo que tú dejes de quejarte y comiences a obedecer la palabra de Dios y comiences a obedecer el mandato que Dios te está dando. El pueblo de Israel, cuando leemos la palabra, dice que él estaba para llegar a la tierra de Canaán en días. Sin embargo, esto le costó nada más y nada menos que 40 años. Y si nos damos cuenta, si vamos a la historia, vamos a ver que las personas que salieron de Egipto no fueron la misma que entraron a la tierra de Canaán. ¿Sabe por qué? Porque en medio de adorar comenzaron a quejarse. En ninguna parte de la Biblia no veo ningún texto, ninguna referencia que me hable que el pueblo movió a Dios con queja, pero sin embargo, la Biblia tiene muchos ejemplos de personas y hombres y mujeres de Dios que movieron a Dios con su adoración. Cambia la queja y es tiempo de que comiences a adorar al Señor. Bendiciones.